Géminis, están hablando aquí el 2 de copa, alianzas. Con esta luna en Libra, esto es un buen día para enamorarse, para casarse. Sale que o te ofrecen matrimonio o la relación pasa a otro nivel. Este as de espada es que vences obstáculos del punto de vista de chismes y enredos. Tu relación sale un poco envidiada, sale como con obstáculo, y muchas veces la envidia, eso es un mal que hace mucho daño. Hay muchas personas que no son felices, que son como amargadas, no le prestes atención. Mira, esa energía es conveniente para que tú puedas, tu espiritualidad esté por encima de eso. Es importante que esas personas están allí puestas para que tú puedas aprender a entonar con la energía del universo y a tomar decisiones asertivas. Te dicen que te cuiden los pies, que es el anclaje a la tierra, las rodillas, las articulaciones, las personas mayores, los abuelitos, por favor. Siempre pendiente de cómo están caminando, por dónde pisan. Hay un tema de visión, sale una visita al oftalmólogo porque no estás viendo bien de un ojito. Cuidado también las personas mayores con la tensión ocular y con los niños. Hay un niño que sale como llorando, tiene como un malestar ahí que no te estás dando cuenta. Así que vamos a hacer como una visita al médico con nuestros hijos y vamos a aprovechar este sentimiento de familia. Así que un atributo para ti y un toque de luz. Y la carta que te corresponde es la carta de la paciencia. Cuando eres paciente y tú te tomas el tiempo para pensar y desarrollar los proyectos, todo va a fluir en positivo. Lo importante es que esa semillita esté germinando para que se convierta en un roble, un árbol muy fuerte, sobre todo con raíces bien arraigadas a la tierra, a la madre tierra, para que se pueda no solamente anclar los sueños, sino cristalizar esas energías que tú estás pensando, porque lo importante es que el verde, que es el color de la esperanza, te ayude a sanar y a transmutar esas energías negativas que ya no corresponden en tu camino.